Hola, ¿cómo están? Ahí se están uniendo. Lau, espero tu solicitud. Muy buenas noches. Hola, hola Lau. Seguramente nos vas a hacer algunas preguntas, van a ser muy bienvenidas y vamos a trabajar con esta modalidad hoy. Bueno, no sé, dije trabajar. Vengo de una jornada de trabajo muy hermosa, por cierto. Vamos a proponer esta modalidad de que los participantes, también vos, Lau, incluida, nos puedan ir haciendo sus preguntas. Ahí me mandó solicitud Laura Vanelli. Porque no permite el Instagram que ingresen cuatro personas, pero van a poder hacer las preguntas y hablar de mí, vamos a ir respondiéndola. Hola, Lau. Riendo porque digo, vamos a trabajar. No, no quiero trabajar más hoy. Vamos a charlar con la chica, va a aparecer Martita. Tengo Doc, la estás tacita muy puesta yo ya. cansada. Muy cansada. Sí, te veo. Bueno, vamos a esperar que se vayan uniendo. Vamos a relajarnos. Sí, ¿Tenés no, agüita sí, por estoy ahí? Ahora relajada, me voy con a la servir un poco. cervecita. Muy bien. Aparte, no es trabajo esto para mí tampoco. Es Bueno, verdad, para mí tampoco, es verdad, verdad. es un placer. Es un placer charlar, encontrarnos, cambiar opiniones, aprender, porque te digo, el tema de hoy para mí es espectacular y aparte tan controversial, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué? Es verdad que hay tanto. ¿Con qué se puede mejorar? Bueno, vamos a ver un ratito. Y hay que acordarse que 9:15 Sí, por la eso la tenemos a propuesta va a Martita. ser, como siempre, ¿no? Hablar de algún concepto. Bueno, esta vez, cuando quieras, te habilito a decir de Sí, lo que quiero no. aclarar es que ahora ya arrancamos y ya va mi primer pregunta. Como se nos está complicando hacer participar a gente que está entrando en este vivo, lo que sí queremos es, dentro de nuestras posibilidades, poder contestarles a todos lo que necesitan saber. Porque no sé qué pasa que cuando queremos hacer entrar una cuarta persona o una tercera persona, y aunque yo me Sí, tal retire, cual. no Así sé, que se pone la directamente vamos pantalla a negra. hacer, ustedes Entonces, pueden hacer las preguntas. Si preguntas, querés, vamos interiorizándonos con preguntas. ese Y yo tema ya y tengo. después ya quedamos disponibles para charlar y responder. Sí, y yo te voy a preguntar de Dale. todo, de todo. ¿Estás lista? Doctora, por favor, explíqueme qué es el SIBO. La Sí, estrella uno se del escucha hablar momento. últimamente de SIBO, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasa? Como me dicen los pacientes, algunos médicos, también algunos colegas con los que hablamos del tema, que ahora todo es SIBO o hay mucho más SIBO. Bueno, tengamos en cuenta que antes se ponía dentro de una gran bolsa llamada colon irritable o síndrome del intestino irritable. A situaciones que hoy se sabe, por ejemplo, que el 70% del síndrome de intestino irritable tiene como base el SIBO. Que esto, en un punto, está muy bueno saberlo porque hay un tratamiento específico. Con el diagnóstico de colon irritable era, bueno, qué sé yo, la causa emocional, hay que hacer alguna terapia. A ver, siempre lo emocional sabemos que influye y muchísimo, Sí. pero también. Hay cuestiones orgánicas y microbiológicas que podemos ver, detectar y tratar. Y como ahora tenemos también otros elementos de diagnóstico y más distinciones para hacer una sospecha clínica, entonces, por un lado, yo creo que pasa
pasa eso. Y por otro lado, también la situación que estamos viendo los seres humanos en relación al mundo bacteriano. Porque SIBO es la sigla de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. De ahí hay subclasificaciones. O sea que es un tipo de disbiosis, de alteración de la microbiota, de la antes llamada flora intestinal. Claro. Todo, antes era todo dentro de la flora intestinal. Ah, estás con este problema porque tu flora no está buena, tenés que modificar claro. Esto, esto y esto. Y hoy es como que, o sea, hay estudios sí. Que se pueden hay saber. Hay estudios y bueno, o sea, ahora voy a comentar un poco en qué consisten esos estudios y sobre todo también, bueno, la sospecha clínica y la respuesta al tratamiento. Cuando aún con los estudios no tenemos un diagnóstico preciso. Ya voy a explicar brevemente por qué. O sea, dentro de los síntomas del SIBO, bueno, está la distensión y los gases excesivos. Esa panza... Eso es como la primera parte. Sí, aparece... distensión, flatulencias, esa panza que dicen los pacientes, sobre todo las pacientes embarazadas, que me levanto más bien chata, y o chato, sí. Y tomo agua. Tomo agua. Siempre después de comer o beber es cuanto más distensión se genera. Y esto es por la sobreproducción de gases a partir de la fermentación de esas bacterias que están en desequilibrio. Y ojo, no es que sean malas bacterias, pues son bacterias en general. Hay distintos tipos de SIBO, pero hablemos del SIBO más común, el primer SIBO del cual se habló, que es el SIBO-SIBO, que es el SIBO de bacterias productoras de hidrógeno. Lactobacilos, bifidobacterias, que son benéficas, pero que están en un crecimiento desproporcionado y en el intestino delgado, en donde en cada parte del aparato digestivo tenemos que tener idealmente un tipos determinados de bacterias, ¿sí? De colonias, de consorcios bacterianos. Entonces, ese sobrecrecimiento produce una sobrefermentación de gases y salió la, ya la voy a aceptar de nuevo cuando se una, termino la idea, esa sobrefermentación produce un exceso de dióxido de carbono, hidrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno, dando esta distensión excesiva y flatulencias. Y dependiendo del tipo de el microorganismo no siempre son bacterias, porque ahora se ha extendido, como digo, se ha ampliado el concepto de SIBO, puede haber hongos también, como cándida. Entonces, ahí se habla del SIFO, y puede haber arquea, que son otro tipo de microorganismos, y ahí se habla de IMO, pero se generaliza con el término SIBO. Entonces, tenemos los gases excesivos, que ya dije, las alteraciones en el tránsito intestinal, diarrea, constipación o alternando las dos, también según el tipo de microorganismos que en cuestión, malas digestiones con los síntomas de dispepsia, reflujo, dolor, gastritis, en mayor o menor medida, y a ver, Lau, mándame solicitud de nuevo, a ver si podés, yo te voy a intentar mandar a vos, ahí, ya te invité, veamos qué pasa. También hay reacciones alimentarias, ¿no? Ahí está, de nuevo. No sé qué pasó. El internet te sopló así, saliste despedida. Bueno, contaba los síntomas, ¿no? Las reacciones alimentarias, también empieza a haber una mala digestión de lactosa, fructosa, sorbitol, distintos componentes de los alimentos, por la fermentación esta bacteriana también puede haber intolerancia a la histamina. Una de las preguntas que te iba a hacer, Gra, es si esto recomendás tratarlo con antibióticos. Bueno, es una buena pregunta esta, porque es una de las propuestas terapéuticas. Como digo, como había mencionado en la descripción del síndrome, hay una disbiosis, una alteración de la microbiota, pero no es una infección. Claro. SIBO no es una infección.
infección, es disbiosis. Entonces, desde la medicina farmacocentrista, no es una crítica, solo que no adhiero a esta tendencia, desde la medicina farmacocentrista se tiende a solucionar con algún fármaco, algún medicamento, bueno, todo tipo de patologías. Solo que, por ejemplo, para el SIBO se da antibióticos como rifaximina, neomicina, pero no es la solución del problema. Y más o menos en la mitad de los pacientes funciona, se nota una mejoría, porque claro, disminuye las relaciones bacterianas que provoca malestar, pero en la otra mitad no, o no por mucho tiempo. Entonces, como decimos siempre, ir a la causa. Las causas detrás del SIBO, hay orgánicas de otro tipo, porque sí hay que buscar celiaquía, hay que buscar parasitosis, candidiasis, síndrome de intestino permeable, etc. Intolerancias también. Causa, porque si no, por más antibióticos que tome el paciente, aparte de los antibióticos, también barren las bacterias. Lo que te iba a decir. Las buenas, claro, y por ahí y proliferan otras colonias más resistentes. Entonces también es arma de doble filo. Sí utilizo aceites esenciales medicinales que tienen efecto antimicrobiano, puede actuar inhibiendo bacterias y arqueas, pero que no devastan la microbiota y que se perciben mucho más suaves para el organismo y no inhiben en general, el crecimiento de otras bacterias benéficas. Entonces, si en una etapa del tratamiento, doy aceites esenciales medicinales, eso es lo que recomiendo. Entonces, la dieta por un tiempo, que se llama dieta baja en FODMAP, el tratamiento con aceites esenciales, justamente porque tampoco podemos hacer una dieta muy restrictiva, esa dieta baja en FODMAP suprime todo lo que tiene hidratos de carbono fermentables, que son buenísimos, o sea, sí. Hay que suprimir muchos vegetales, muchas frutas, que están dentro del centro, crudo, entonces no es para sostener por mucho tiempo, es para que mientras tanto vayamos cambiando esas poblaciones bacterianas, buscando sí. Las causas profundas, hay que hacer seguramente algún tipo de suplementación, técnicas de limpieza, depuración corporal, a mí me funciona mucho la hidroterapia colónica, y así vamos equilibrando, y también atender a otras causas de las que podemos explayarnos, después sí. Las tres, calidad de vida, ¿no? ¿Cómo está el sueño? ¿Cómo, si se hace actividad física, si hay un buen descanso? ¿Cuánto pienso yo en mí? ¿Cuánto pienso en mí, no? ¿Cuánto me ocupo de mí? Yo te quería preguntar, Gra, ¿cuánto tiempo, si hay, obviamente que sabemos que no es para todos el mismo tiempo, porque también hay que ver en qué situación está ese terreno, pero un promedio, porque hay algo que la gente se asusta cuando vos me decís, bueno, protocolo tal para esta persona, y lo primero que te preguntan, Gra, es ¿cuánto tiempo voy a tener que hacer esta dieta? Cosa que, otra cosa que nosotras no manejamos, que es el término dieta, sino que es un cambio de hábitos. Y unida a esta pregunta de cuánto tiempo, después que me siento un poco mejor y que mi SIBO se aplanó, ¿puede llegar a aparecer otra enfermedad que viene después de haber tenido SIBO, algún otro problema intestinal? Están muy buenas. O alguna intolerancia. Y son frecuentes de escuchar, sí. Yo creo que van de la mano, entonces si se sostiene el SIBO mucho tiempo y eso va a generar un déficit de nutrientes, intolerancias alimentarias, el famoso síndrome del intestino permeable que ya produce también niebla mental, fatiga, alteraciones hormonales, síntomas urinarios, de todo tipo. Entonces, cuanto más pronto podamos tratarlo, y esto lleva meses, porque no se ha generado tampoco de un día para el otro, entonces, cuanto más lo llevemos al estado de equilibrio a la persona, al consultante, menos predisposición
predisposición a tener estas patologías o a tener otras patologías, hay que ver si no hay de base, como digo, celiaquía, claro, y otros, claro, trastornos, o sea, no consecuencia de SIBO, sino causa de SIBO. Y bueno, es un camino. La dieta sí, que al principio restringe muchos alimentos que son saludables, las fibras, los vegetales, frutas y otros, no puede ser restrictiva tanto tiempo, y bueno, y justamente la persona no se tiene que acostumbrar a comer, no sé, arroz y pollo, claro, y pescado, sino que hay que ir después introduciendo alimentos gradualmente y probando tolerancia. Y sí, para sí, el diagnóstico, que no me quiero olvidar eso, porque también han preguntado, vos me preguntás, sí, que no me respondí, se sí, realiza el test de aire expirado. El test de aire expirado, idealmente para hidrógeno y metano. Son los dos SIBO que actualmente podemos diagnosticar. Está ahora el test para el SIBO de sulfuro de hidrógeno en Estados Unidos y es muy limitado. Y inclusive en Argentina, estos dos que digo, de hidrógeno y metano, se hacen en Buenos Aires. En otras provincias solo tengo para el SIBO de hidrógeno. O sea que todavía estamos limitados con el diagnóstico, se lo puede hacer y también se lo sospecha desde la clínica y se lo puede tratar desde la clínica cuando hay dificultad. Por supuesto, no tenemos el diagnóstico de certeza en a través del aire expirado, ¿no? Pero depende. Con lo que hay. Este estudio, contemos un poquito cómo es, se sopla en un tubito cada 15, 20 minutos, dura más o menos 2 horas, dura dos todo horas, el estudio. Sí. Y así se determina con los gases que soplas, sí, si hay un exceso de hidrógeno, sí, o de metano. Entonces, si hay un exceso de hidrógeno, porque también se elimina dióxido de carbono y otros gases, pero se mide el hidrógeno y el metano. Entonces, cuando están en exceso, significa que tenemos un sobrecrecimiento de las bacterias productoras de estos gases. Exacto. Ahí aparece una pregunta. Dice, colonoscopía y examen de heces, ¿es posible de pedir al gastroenterólogo? Bueno, o sea, esto que digo es son los test diagnósticos de SIBO. Además, por supuesto, todos los estudios que se puede hacer para ver cómo está el intestino, cómo está la materia fecal, las características, los estudios parasitológicos, microbiológicos, los estudios por imagen a través de una colonoscopía, endoscopía también, cuando es necesario. Por supuesto, sí, se pueden pedir al gastroenterólogo. Estos estudios, Gra, nos van a dar un mapeo, porque había otra pregunta que es, ¿qué estudios hay que hacer para saber cómo está la microbiota? Entonces, bueno, genial. Mientras esperamos a Martita, que todavía no la veo, hoy en día existen estudios de microbiota. El tema microbiota, si bien está en un crecimiento logarítmico, la cantidad de investigaciones año a año, el año anterior 25.000 estudios, sí, o sea, realmente cada vez hay más publicaciones científicas. Sin embargo, el tema microbiota está en pañales. Wow. Yo hice una maestría de microbiota, sí, hace un año, uh-huh, de la Universidad Cardenal Herrera, fantástica. Para mí ha sido un empezar a mirar. Y en la práctica, por supuesto, me sumo un montón, pero no tenemos todavía tantas certezas, está todo en investigación. Se pueden hacer estudios de microbiota, pero son de microbiota fecal, de la materia fecal, o sea, más bien del colon y de las bacterias que se pudieron recolectar en esa muestra, en ese día. Pensar que un estudio de microbiota fecal nos va a decir cuál es la microbiota del intestino delgado, que está muy distante, y es como hacer un triple salto mortal. No, sí, en todo caso,
O sea, los estudios de microbiota a veces los solicito, pero me dan un dato más y depende de el tipo de procesamiento. Los invito a ver un Facebook Live que también está en mi canal de YouTube. Mi canal es Espacio Vital Tucumán. Y ahí hay dos videos, parte 1 y parte 2, de estudios de microbiota y de ácidos orgánicos, que explicamos esto muy bien con las bioquímicas. Mariana Salmerón y Ah, Cecilia Fernández Aguirre, que es la del directora de Inca. INTRA, de la Liga para la Intervención Nutricional contra la Perfecto, Obesidad. perfecto. Ahí van a volver en detalle, van a ver por qué priorizo cuando quiero ver disbiosis, toda la parte de metabolitos, la metabolómica, y si es posible la metaproteómica. Ahí tengo mucha información de qué está pasando con ¿Cuántos las bacterias estudios? adentro, y eso lo Sí. veo en un estudio que yo te he solicitado, vos te lo has hecho en Estados Unidos, de ácidos orgánicos, que se Sí. puede hacer en Argentina también, con ácidos orgánicos orientados también a un perfil microbiano. Eso, porque sería muy, muy largo de explicar, es imposible en este vivo, Sí. lo pueden ver en detalle en los videos de estudio de ácidos orgánicos de microbiota en mi canal. Y ahí para entender un poquito. Mirá, acá Clau dice, yo tuve SIBO hace un año y me dieron antibióticos. Ahora estoy otra vez, un poco lo que decías antes, con inflamación. ¿Puede ser que tenga SIBO otra vez? Esto de que el Sí. antibiótico también barre lo bueno. Puede ayudar, no es lo que yo indico, pero puede ayudar en un comienzo, solo que no es la solución. Y como dije, SIBO no es infección, es disbiosis. Entonces, Claro. tenemos que tratar las causas. Las causas y este sistema que vos usás, que es el de los aceites comestibles, la verdad que el resultado es muy rápido. Si bien uno tiene que hacer el tratamiento por bastante tiempo, pasado un año o un poco más también, los aceites esenciales trabajan, yo te diría que a los 2 meses ya es otra historia. Ya Exacto. hay. Y a los aceites los doy de una manera personalizada. Todo Sí. de una manera muy individual. Por supuesto, hay lineamientos generales, ¿no? Pero en general me fijo qué tipo de SIBO puede llegar a ser, cuáles son también las patologías concomitantes del paciente, porque hay algunos. Los aceites esenciales son el extracto de la Claro. planta medicinal ultra concentrado. Sí, el Entonces ajo, son unas el aceite pocas de recetas. ajo está Ajo. bárbaro, pero no a todos nos cae bien. Claro, o el romero, o el orégano. Entonces, si es hipertenso, priorizo algunos aceites, si es hipotenso, otros, si hay hígado graso, busco otros más que apoyen el hígado y así. Pero en general utilizo, a grandes rasgos, aceite de orégano, de tomillo, que son potentes antibacterianos, clavo de olor, que el clavo de olor tiene el eugenol, es el olor que sentíamos siempre en el consultorio de los Dentista. odontólogos, Sí. exacto, potente, bactericida también, el ajo, como vos decís, Sí. palma rosa, palo de ajo, canela, los voy combinando. Normalmente Sí. uso tres aceites de estos que acabo de mencionar u otros, y los combino con el de ajo, pero el de ajo es una gotita una vez al Mínimo. día y el olor Sí, a ajo que sí, sí. traspasa. Es fuerte, Sí. pero el resultado es excelente. Pero así todo, Gra, si no, si vos percibís que a una persona le da ardor de estómago Claro. consumir el de ajo, se pueden probar con los otros aceites que son excelentes igual y a lo mejor se tarda un poquito más, pero Claro, parece puede ser, lo vamos viendo. insecticida. Y mientras tanto, seguir trabajando las causas, mejorando la alimentación y después probióticos específicos también. No hay soluciones mágicas, No. es un paso a paso, lleva un tiempo, pero así se logran y se sostienen los resultados. Y por ahí pregunta la diferencia entre el SIBO de metano y el SIBO de hidrógeno. La verdad que esto es para hablar un vivo entero sobre SIBO.
Entonces, esas clínicas, así a grandes rasgos, les cuento, que cuando hay sibo de metano suele haber mucha constipación. Y por más que la persona consuma alimentos ricos en fibra, saludables, va al baño pocas veces a la semana y como pelotitas. En cambio, con el sibo de hidrógeno suele haber diarrea, lo contrario. Y así, ¿no? Bueno, Mirá ahí qué son linda preguntas. pregunta, Gra. Aprovechen y empiecen a preguntar, chicos. Causas emocionales atrás del SIBO, patrones generales. Desde Bueno, preocupaciones a, bueno, hay que en empezar a general, sí. enumerar. En general, Estrés. ansiedad, estrés, que provoca insomnio también, que provoca un sueño no reparador. Consumo alto También, de azúcar. los intestinos, ¿no? Representan a la familia, también en el abdomen. Está uno de nuestros centros energéticos, que es el tercer chakra, el plexo solar, que tiene que ver con nuestra capacidad de empoderarnos, de dirigirnos a una meta. O sea, puede ser muy amplio. Hay muchos factores emocionales que está bueno también indagar, para poder trabajar desde ahí, más vale. Pregunta Mira, Lawana, sí, ¿existen te la iba a algunas leer, es terapias? espectacular la pregunta. Ana, alias Oxalato, te lo digo en Sí. chiste, ¿no? Sí, yo sé que ese tema te está ocupando y preocupando bastante. Y bueno, acá pregunta otro tema, Lau, Ana, acerca de los oxalatos. Bueno, vamos a hablar de este tema. Los oxalatos son sustancias que están en los alimentos, también pueden usar alimentos saludables. De hecho, hay muchas verduras que tienen un alto contenido de oxalatos. El tema es que en exceso son potenciadores de la inflamación y van y se deposita donde hay inflamación. Si hay inflamación en las articulaciones, ahí se van a depositar y van a generar dolor, artritis. También son causantes de cálculos renales, arenillas, por ejemplo, y hay síntomas urinarios, cefaleas también. ¿Qué pasa? Sí se puede detectar el exceso de oxalato a través de un análisis de orina y de el estudio de ácidos orgánicos también muestra los distintos tipos de oxalato. ¿Qué pasa? Por la disbiosis, la alteración de la microbiota, perdemos bacterias que se comen los oxalatos, como dice, bueno, Ana preguntaba si mataba. Se lo come, el oxalobacter se lo come. Esa bacteria, Oxalobacter formigenes, se alimenta de oxalato, pero también hay muchos lactobacilos que se alimentan de oxalato. Es como, ¿ven? El secreto está en equilibrar también la microbiota. Exacto, Y era lo que si iba a tenemos el decir. intestino muy permeable, entran masivamente sustancias que no tendrían que atravesarlo, y ahí también entran los oxalatos de más. Y si tenemos bacterias que son potencialmente patógenas, como el Clostridium, y hongos como la cándida, producen encima mucho oxalato. Y si nos faltan ciertas vitaminas, también no podemos neutralizar ese exceso de oxalato. Es una sumatoria. Cuando vamos corrigiendo, atendiendo a todas las causas, el problema de los oxalatos se corrige. Mientras tanto, vamos haciendo una dieta más baja en oxalatos, sin eliminar del todo, pero cuidando de no consumir una bomba de oxalato. Y ahí está de nuevo la individualidad. Mira Sí. esto, mira lo que te digo, un jugo verde, espinaca, remolacha, unas Llena de almendritas, oxalato. buenísimo, pero está lleno de oxalato, una bomba de oxalato. Entonces, hay que, cuando hay patología, vamos viendo qué alimentos conviene mejor a cada persona Sí, también. buscar un Y equilibrio, de buscamos hecho. un equilibrio. También está bueno la parte que bueno, manejo más yo, es, hagamos, ahí hay una pregunta buena, hagamos hoy el jugo con remolacha, zanahoria y apio, al otro día vamos a tratar de no consumir nada que tenga oxalatos, hacemos pepino, manzana verde, hinojo, jugo de limón, menta. Y así ir equilibrando, ¿no? A veces lo que notamos también es que nos encasillamos y no nos corremos de eso
que nos dijeron que tenemos que consumir. Y te escuchaba al principio cuando decías, ir agregando un alimento diferente todas las semanas para que la individualidad poder darnos cuenta qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Eso es otra cosa que nos está costando, ¿no? Protocolo a protocolo, clase a clase, poder entender qué es lo que me cae bien y qué es lo que me cae mal, sin quedarme en que no, me dijeron que esto tiene oxalato, entonces no lo como más, que esa es otra de las preguntas que nos hacen. Claro, porque si no, es como que también nos encasillamos, nos quedamos en que todo lo explicamos por los oxalatos, todo lo explicamos por la cándida, todo lo explicamos por el SIBO. Y si bien están los diagnósticos, es justamente considerar que somos esa totalidad, cuerpo, mente, emociones, y que hay múltiples factores que subyacen a ese desequilibrio. Mientras tanto, vamos tratando los desequilibrios puntuales que aparecen. Acá había una Si pregunta. los eructos, ¿Los son eructos pueden uno de indicar? los síntomas, sí, eructos frecuentes, gases y eructos frecuentes. Gases que se eliminan por el ano, que pueden ser muy, muy olorosos, olor a huevo podrido, y ahí pensamos en un SIBO de sulfuro de hidrógeno, que se acompaña de Ah. más dolor abdominal, más molestia, y el SIBO de metano, que yo decía que en general se caracteriza por la constipación, tiene gases largos y poco olorosos, o sin olor. Como que, Mira. así como clasificamos los tipos de materia fecal, que es muy importante. Ah, hola Martita, mándame solicitud. Ay, gra, tenés que mandar un cuadrito también, como tenemos el de las heces, estaría bueno el tema Ahí de está. ese tipo de eructos. Bueno, a ver, ¿qué nos Ahí cuenta te hoy está Martita? A viendo Martita. ver. Bueno, muy buenas las preguntas. Hola Hola, Martita, ¿cómo perdón, la estás? demora. No, Hola, no, por favor. preciosa. Estabas dando otro vivo, otro Estaba en un encuentro, así que Zoom, estás. sí, se me Sí, demoró sí, un poquito sí. por el vivo anterior, así que todo se me Estábamos fue hablando atrasando del 10 tema, minutos. estábamos hablando de un tema que te apasiona, Martita, el señor Sibo. Sí, bueno, temas. Estaba escuchando ahí lo de los gases, Y por ahí buenísimo. preguntando de las causas emocionales recién, bueno, y hablando de esto, ¿no? De las causas subyacentes y de algo que hay que tener en cuenta siempre, que es la calidad de vida. Sí. Que de eso vos nos podés hablar bastante. Temas. Dale. Sí. Y verlo como esto, algo multifactorial, ¿no? No, no es algo, por ahí la persona piensa, a ver, ¿qué comí exactamente? Sí, hay cosas que ayudan, que obviamente que te puedan dar más gases o qué sé yo, pero verlo como un todo y saber que una de las cosas que más impactan en la microbiota es el estrés, lo que estoy sintiendo, lo que me pasó en el día o en los 2 días anteriores, Claro. ¿no? Y poder hacer ese experimento y ser curiosos en tratar de asociar cosas que viví emocional, mentalmente o con lo que comí, con qué pasa con mi cuerpo al día siguiente o 2 o 3 días de X evento y empezar a conocer cómo va moviéndose mi cuerpo, ¿no? Y sacando nuestras propias conclusiones. ¿Qué comí? ¿Cómo lo comí? ¿Con quién lo comí? ¿Qué pensaba cuando comí? ¿Cómo estaba Agradecí, cuando comí? agradecí. Totalmente. Es impresionante. Aparte, la microbiota es como que cambia muy rápido, Sí. ¿no? O sea, no está todo el tiempo así estático, es medio utópico, algo estático. No. Hay un doctor que hizo una investigación viajando en avión, así que se tomó la materia fecal antes de subir al avión, 2 veces estando en el avión, o después cuando bajó del avión, y en todo ese periodo le cambió un montón la microbiota, ¿no? Claro. Y cambia un montón, todo el tiempo está cambiando con lo que estamos haciendo, pensando, sintiendo, comiendo, todo, cambiamos de lugar, no sé, vamos a o 2 veces a la semana, o nos vamos a la montaña a estar un rato en la naturaleza, y ahí ya cambió la microbiota un montón. Sí. Entramos en un Florece lugar en que hay paz. determinado grupo de personas, Exacto.
Es Hay movimiento una constante. base más estable que es el staff, como más permanente, que viene desde El la staff escuela de permanente. nacimiento, pero sobre eso hay movimiento todo el tiempo, ¿no? Sí, tal Sí. cual. Pasamos de la turbulencia a la paz. La verdad que sí, Sí. es súper interesante y esto que acabas de decir, Martita, de varias veces en diferentes momentos del día, ese cambio. Que vos decís, ¿cómo? Bueno, Claro. pero por eso también se la compase. Dicen que es el segundo cerebro. Nuestro cerebro está accionando todo el tiempo. Y todo el tiempo está pensando. Y bueno, si es realmente nuestro segundo cerebro, también está exactamente igual. En movimiento todo el tiempo. Es movimiento constante, sí. Y está buenísimo verlo así, ver que somos energía en constante movimiento. Por eso, cuanto mejor fluyamos mejor, cuanto menos bloqueada tengamos energía en el cuerpo, menos bloqueado tengamos fluidos en el cuerpo, sistema linfático y todo, es movimiento constante y energía que se transforma y es ir conociendo esos movimientos. Yo experimento mucho en mi cuerpo y he ido sacando así estas conclusiones y ha habido momentos en que yo casi ni cambio mi alimentación y hay días que me inflamo un montón, o hay días que estando de ayuno, si Claro. estoy pasando un estrés, me inflamo sin haber comido ni siquiera. Entonces es realmente súper multifactorial, súper interesante observarse ahí en los procesos, saber que es todo multifactorial todo el tiempo y que somos esa integración, que no se puede Tal separar. cual. Por Sí. ejemplo, lo que pasa un estudiante antes de rendir un examen que tiene diarrea o antes de alguna entrevista, cualquier persona, algo que le provoca anticipación. Le genera diarrea, por ejemplo, el dolor abdominal, cambia el olor de la materia fecal, cambia las características, y ahí ha habido un cambio en la microbiota. Sí. Sí, es Sí, verdad. es buenísimo. Y Sí. ya no sé si es segundo cerebro o primer cerebro, te debo decir. Varias Otro, pero veces primero. pensé, yo algunos consultantes les he dicho lo mismo. Sí. Segundo, yo si no me funciona el intestino, no puedo usar el cerebro. Entonces, ahí Sí, también he tenido la es duda si fascinante. era el primero o si era el segundo. Porque la realidad es que tenemos mala microbiota, nos duele la cabeza también. ¿Cuántas veces estamos con dolor de cabeza? No podemos razonar, no podemos dormir, no podemos nada. Sí. Sí, eso está muy vinculado al síndrome del intestino permeable y la inflamación, la neuroinflamación. Por eso está bueno no hacer tantas comidas en el día, concentrarlas en tres comidas, idealmente, puede ser menos en quienes ya vienen con un training de ayuno, pero bueno, Sí. tres comidas por día o cuatro como mucho, y concentrar ahí, porque si no, cada vez que comemos se produce un poco de neuroinflamación fisiológica, y si tenemos síndrome del Sí. intestino permeable, más todavía. Entonces, para quienes tienen esa fatiga con la niebla mental, con esto de eje intestino-cerebro disfuncional, lo ideal es hacer menos comidas. Sí. Gran, están Y pidiendo los tipos de gases, cuadrito de tipos de gases. lo voy a hacer. está buenísimo, muy bueno. No, que están Y buenísimos eso, me ¿no? encantó. No sé si está en internet, si no está, ahí sí me voy a motivar para hacer algo propio. La Que escala de Bristol imagínate. sí está, que son los distintos Sí. tipos de materia fecal, Claro, pero pero es chicas, popular. imagínense, elimina, pero como lo de lo dijo básico Fran no lo he recién, escuchado nunca. hagamos, hagamos. Un Hagamos gas, uno de gases, claro, me encantó. un gas Sí, largo, sin olor. ¡Wow! Digo, entonces sí. tengo lo que Y dijiste. volviendo al SIBO, que no me quiero olvidar de decir qué importante que es permitir el vaciado estomacal, como decía vos, Gra, de condensar las comidas, eso, tratar de comer cuando es como que tenemos una percepción del hambre, ¿no? Que es por ahí el complejo motor migratorio activo, ¿no? Y pensamos que ese ruidito, ese vacío, uy, tengo que ir a comer urgente, ¿no? Entonces, entender qué está pasando ahí, que es un movimiento peristáltico del estómago, de la primera parte del intestino, que busca el vaciado completo y que ese vaciado completo es súper necesario para evitar el sobrecrecimiento intestinal en la parte alta del intestino, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a ese vacío, a esa sensación, a ese ruidito. Quédense ahí evitando.
escuchándolo, conociéndolo, sepan qué es eso y qué es importante que existe ese movimiento, no tener todo el tiempo algo en el estómago, ¿sí? Tomar agüita, tomarse un té mientras eso pasa, que muchas veces nos agarra esa hambre cuando estamos en la cola de un banco haciendo un trámite y no podés comer inmediatamente ahí. Y vos decís, bueno, cuando termine esto voy y como. Bueno, entonces tratar de hacer lo mismo, tratar de darle un tiempito ahí a ese vaciado estomacal, ese movimiento peristáltico, para que eso siga funcionando bien. Y eso ya ayuda a prevenir un montón el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿no? Pero Bueno, viste, lo Martita, a que veces decís. lo que pasa con la estructura de los horarios. No sé si ustedes lo viven, vos en consulta, ¿verdad? Vos también, Martita, te dicen, no, pero tengo que hacer las 4 comidas diarias. Y cuando uno fundamenta y explica el descanso digestivo es tan sano, yo me acuerdo cuando era chica, me dolía la panza, me daban puré con carne. Y ahora ayuno es lo mejor que nos puede pasar. Pero bueno, salir de esa estructura nos cuesta, porque venimos con este aprendizaje, ¿no? Que hay que consumir las 4 comidas diarias y mejor también serían 6 comidas diarias. Y me Cuando. viene también esto, la pregunta, el autoconocimiento que nos podemos hacer si me da temor o ansiedad sostener ese vacío, ¿qué es lo que me pasa con el vacío? ¿No? Sí, algo También, me muestra ese vacío. sí, también me estaba acordando en la medicina Ayurveda, que depende del doya de cada persona, vieron que hay. Y, por ejemplo, mi composición es vata pitta. Yo puedo estar horas sin comer, horas. Y hay otras composiciones que necesitan consumir más alimento más seguido. Pero igual para todo, que quede claro, para todos, hacer un descanso digestivo es buenísimo, por lo menos una vez a la semana, ¿no? Sí. Y esto, ¿no? Y el ayuno intermitente, pero también el espacio entre las comidas. Creo que es re importante. Porque por ahí, bueno, alguien puede no elegir mucho el ayuno intermitente, pero sí pueden explorar o empezar a explorar el ayuno entre comidas. El espacio entre cada comida. Claro. Es decir, cómo me siento cuando hago tres, cuatro buenas comidas en una sentada y después no estoy comiendo, no estoy picando. Dejo que pase el tiempo hasta que siento ese vaciado de nuevo. Prueben, experimenten cómo se sienten comiendo así 6 comidas al día, picando entre comidas o comiendo muchas cositas chiquititas durante todo el día, a diferencia de sentarme a hacer una buena comida, ¿no? Sí. Después Y poder también. después poner la atención en otra cosa y no en la comida. Y siéntanse Sí. hormonalmente qué les pasa, cómo está su energía. Su claridad mental con una u otra forma. Sí, y tener en cuenta también la individualidad, que eso lo repetimos siempre. La masticación, chicas. No masticamos. Comemos, nos inflamos porque no masticamos. Estamos con el teléfono, con la televisión, escuchando al de al lado. Entonces, bueno, eso influye. Influye en la digestión, influye en la Sí. asimilación, la cantidad de aire que Realmente tomamos. sí. Y ahí es realmente mantenerlo simple, no complicarnos con tanta cosa, tratamiento, volver a lo simple, al menos hacer un checklist. ¿Estoy masticando bien? No, bueno, entonces me concentro ahí. Una vez que yo esté un tiempo masticando bien y vea qué mejora, qué no mejora, bueno, paso a algo más complejo, pero no se vayan a cosas muy complejas si no chequeo lo simple. Porque por más de que tome enzima digestiva, si a mí me cae un trozo de una comida no masticada en el estómago, la enzima digestiva no va a ser el milagro. Porque la enzima digestiva nunca va a suplir la función de la masticación por los dientes. Entonces, volver a lo simple, a hacer esos checklists de para qué sirve cada cosa, las etapas de la digestión, cómo digiero mejor en la boca y empieza la digestión en la boca, salivar bien, beber lo sólido, masticar lo líquido y empezar desde ahí.
saber que es Siempre. como tú, esa cadena, ¿no? De reacciones todas hilvanadas que a veces prestamos mucha atención solo a la parte intestinal, ¿qué pasa ahí? Hay que chequear cómo viene desde arriba la cosa. Siempre Y decimos con acá gran. opinan, sí, hay una pregunta que Recordar nos que en está el cayendo. estómago no hay dientes. Ay, sí, siempre. Recuerden que en el estómago no hay dientes. No hay dientes, sí. ¿Qué Hay una decía? pregunta, dice, ¿qué opinan? ¿Y qué opinan del hígado? ¿Por qué me produce sueño cuando estoy mal? Pobrecito el Bueno, hígado, puedo todos decirlo los con unas laburos. palabras, ustedes agregan lo que quieran. Es típico escuchar esto de tengo síntomas de ataque al hígado o me ataca el hígado. Me quedo con la primera en todo caso, porque el hígado no es el que me ataca, sino que yo Sí, me estoy ataca el colapsando, claro. Entonces, los famosos síntomas de ataque al hígado, que bueno, ¿cuándo suceden? Después de comilonas, excesos de alcohol y demás. O a veces comidas que pueden ser saludables, pero en exceso y que son pesadas, provocan síntomas como ser dolor de cabeza, boca seca, pastosa, somnolencia, presión baja, náuseas, malestar, se suprime el apetito. Y es porque sí, todas estas sustancias pasan a sangre, tienen que pasar por el hígado. El hígado cumple más de 500 funciones, tiene funciones sí, digestivas, inmunológicas, fabrica muchas sustancias, fabrica hormonas, tiene funciones de desintoxicación, muy importante también para la medicina. Al final, el hígado es como, no sé si decir que es un órgano más importante, pero el hígado está por sobre el corazón y los otros órganos, ¿no? Totalmente. Así que sí, es frecuente sentir todo esto porque, bueno, la capacidad del hígado y de todo nuestro sistema se ve sobrepasada y en la sangre circulan muchísimas toxinas y también sustancias que la microbiota, que también le hemos producido cambios a la microbiota, libera la microbiota, productos de la fermentación, que muchas veces son putrefactivos, cambia los neurotransmisores también, así que bueno, es una sumatoria de cosas. Y la solución está en el reposo digestivo, justamente, tomar algunas tisanas, ayudar al Descanso, proceso, ¿cómo? descanso. Descanso. Bueno, sigan ustedes, ya dije mucho. No, te iba a preguntar, Gra, si hay alguna hierba, esto que estabas diciendo, ¿no? Alguna comilona o a veces alimentos saludables, que a veces vieron que estamos en una reunión y nos gusta cómo la estamos pasando y nos encantan los platos. Y bueno, comemos de más esto que decías. ¿Hay algún protector natural que aconsejes beber antes de una fiesta donde podemos llegar a tomar un poquitito de alcohol? No digo cantidades, pero cosas que a lo mejor no hacemos durante la semana y llega el fin de semana. Que es la pregunta esta que nos hacen siempre, ¿qué pasa con este cambio de hábitos y la vida social, ¿no? Y nos ven medio como ogro a las tres, porque parece que no podemos tener vida social. Y la verdad que sí, se puede, porque bueno, hay reuniones que un poquitito, o sea, así, un poquitito de vino podemos tomar de buena calidad. Y es tan grato el momento que estamos viviendo que tampoco está bueno, como hemos tenido consultantes, que no, no lo tomo porque tengo miedo, porque después me va a hacer mal al hígado y se me va a hinchar la panza. La verdad que no está bueno. Hay que relajar un poco. Claro, es Sí. parte de. Totalmente. Bueno, y saber que sí, el hígado es como el centro de la galaxia, no sé. Y es un órgano como el corazón que no descansa nunca. No, bueno, todo nuestro cuerpo nunca descansa. No. O sea, y el hígado está 24/7, cuando no tiene función digestiva, está haciendo otras funciones, como de desintoxicar y todas las más de 500 reacciones que decía la Gra. Y ahí es re importante eso porque yo lo veo mucho hablando de ayuno y la gente que empieza a bajar la cena,
que me dicen, no me puedo dormir si no ceno, ¿no? Y ahí confundimos algunas cosas porque a veces ese bajón de energía que siente la gente cuando se hace una cena pesada es lo que los ayuda a dormirse, o que en realidad no se duermen, es bajar un poco de tanta turbulencia mental porque como que me da ese bajón de energía y digo, lo confundo con sueño, me voy a la cama. Y ahí la necesidad de la gente que usa esa cena pesada como un ribotril. No, no es más como una Es droga para bajar de la la mamente. mamadera, la mamadera de la noche. Es la mamadera de la noche, tal cual. Y bueno, y me hizo acordar a eso que mucha gente me dice eso, de que no se pueden dormir sino si tienen el estómago vacío, o pasa esto de que necesitan ese bajón que viene del aparato digestivo. Para acostarse a la noche o para bajar del acelere de todo el día, ¿no? Entonces empecemos a observar, a identificar cada cosa y cómo poder entrar en un descanso que sea amable, real, ¿sí? Porque igual si me acuesto con la panza trabajando full, no voy a tener un buen descanso, ¿no? O las personas que necesitan tomar la copita de algo a la noche, todas las noches, como dice Lau. De vez en cuando está todo Claro. bien, disfrutarlo, pero cuando ya hay una necesidad o no puedo estar sin o no puedo dormir sin eso, ahí replantearnos, decir, ¿por qué? Qué adicción. Sí. Saludos, Jime, querida, una amiga mexicana que se casa dentro de poquito, voy a su fiesta de casamiento en Ay, qué México. lindo. Ay, qué lindo, Gracias. Martita. Vas a ir un poquito al calor. Voy. Igual es cuando es verano acá, así que ahí vamos a estar lo mismo. No tomes mucho, Pero, Martita, bueno, una copita de vino voy a tomar, obvio. sí, Sí. yo creo que es esto, ¿no? La mejor prevención es la moderación, o sea, no Sí. pasar de un extremo al otro. Y si sé que el fin de semana voy a comer Sí. más y un poco más desajustado, en la semana ajustar, y después Usar el posterior vinagre de también. manzana, vinagre de Sí. manzana antes de de ir a una Las cosas. fiesta. Sí. El cardo mariano, ahí decían, el cardo mariano es buenísimo La para el alcachofa, hígado, el diente de alcachofa, león, algunas cosas. alcachofa, Sí, el té de algún boldo. aceite. Sí. Alicia Algunas. Álvarez, si nos saluda. Hola. ¡Ali, querida! Una grosa. Grosa la. Escuchen, chicas, alguna lista. A ver qué dice. Cuando estoy por menstruar. Siento que tengo que tener Algo dulce. más cuidado con mi alimentación. Sí. Aparte le debe agarrar ganas de dulce. Bueno, Sí. eso también, hablando de microbiota, cambia muchísimo la microbiota, las fluctuaciones hormonales femeninas Sí. semana a semana. No hay una semana que para la mujer sea igual. La No. mujer quiere estabilidad, espere a la menopausia. Es Porque fantástica, chicas. es Les digo. fantástico. Es Me fantástica. imagino lo que debe ser la menopausia, pero digo, sí, Es un sepan que, bueno, placer, lo mientras único que a veces te menstruemos, da mucho calor, pero ya está. pero Yo pensé ahí ya que se me está. iban a ir, pero no, todavía están. Es mucho más estable en todo sentido. Y Sí. bueno, y a veces uno dice, estoy comiendo igual, y vienen los movimientos hormonales y te inflama, te constipa un poco, y eso, observen la danza de la vida y el cuerpo, qué sabio. Y uno colabora con lo que sabe que colabora y de ahí en más confiar en los procesos y entender para qué está diseñado el cuerpo de la mujer, ¿no? Y así, no juzgarnos, conectar con el autocuidado, el autoamor y decir, estoy viviendo este proceso o con todo este antojo que nos agarran a veces por dulces, ¿sí? Siempre. En general, en las 2 semanas que hay más estrógenos, el estrógeno es como que baja un poco el apetito, pero después sube la progesterona y la testosterona y nos agarra más hambre, y ahí es donde vienen los antojos y ganas de dulces Y el o ataque. cosas, el que es cuando estamos ovulando y todo ese momento, que bueno, tiene todo su significado biológico, ese momento que es muy importante, la oportunidad de concebir, ¿no? Si lo vemos así. Entonces, ahí tomar decisiones inteligentes y si como más,
No, esas semanas no son buenas para hacer ayunos de más de 12, 14 horas, ¿sí? Por ahí las mujeres que buscan hacer todos los días 16, 18 horas de ayuno, todos los días del mes, terminan desequilibrando su periodo, un montón de cosas, porque hay momentos para cada cosa, como mientras la mujer está en etapa fértil, y es, bueno, cuando tenga más ganas de comer, como lo que sé que me hace bien, como lo que sé que nutre mi microbiota, que me sigue manteniendo en el equilibrio, aunque tenga un poco más de hambre, es así, hay 2 semanas que tenemos más hambre, hay 2 semanas que tenemos menos hambre, en general, si es que Sabés todo funciona que bien. estaba pensando, Martita, en esto que decías, ¿no? Y lo relacionaba con cómo perdimos la intuición como especie. Total. Porque cuando realmente aprendemos a escucharnos, podemos entender esto del ayuno. Yo siempre lo digo, ¿no? Tengo momentos que me levanto y puedo hacer mi ayuno de 12, 14, 16. Y tengo otros días que me levanto y tengo ganas de consumir una tostada de pan de masa madre con algún queso de cayú o con ghee, o tengo ganas de tomarme un licuado. Entonces, yo creo que si uno aprende a respetar ese deseo, también empezamos a darnos cuenta de cuánto respeto tenemos que tener por nosotros mismos, ¿no? Y ahí ir relacionando, porque esto es como un encastre. Ahí estaba leyendo a Clau que decía: me quedo más tranquila, Martita, si vos también te inflamás. Es que les Sí, decimos: me inflamo con las fluctuaciones y todo, y a nosotras veces nos inflamamos, no es que me inflame así un tenemos dolor de montón. cabeza, tenemos todo igual, que somos seres humanos. La única diferencia que podemos llegar a tener, que por eso estamos comunicando continuamente esto, ¿qué es? Es el estar atento. Me inflamé, Total. esto que decía Martita, ¿cómo lo comí? ¿Cómo mastiqué? ¿Transformé el sólido en líquido y el líquido en sólido? ¿Para? ¿Estoy nervioso? No, no voy a comer ahora, porque me Sí. voy a hinchar como una bola, porque voy a tener malas digestiones, porque me va a doler la cabeza. Entonces hago una prevención. Esa es la única diferencia. Pero toda Sí. esta información que van teniendo es para eso. Es para que Sí. se den cuenta que ustedes también, ustedes son artífices de su propia vida. A lo mejor nosotras recibimos cierto conocimiento antes que lo que lo están recibiendo ustedes, pero Sí, ya. y el conocimiento es solo para aprender a observarnos y para poder Claro. asociar y decir, a ver, ¿en qué momento estoy de mi ciclo? ¿Qué puede ser? A mí me pasa que en esos determinados momentos me constipo un poco, yo digo, ah, ya sé en qué momento del ciclo estoy. Y es muy Claro. poquitito, simplemente cambia un poquito la textura, ¿no? Claro. De Sí, la materia fecal. Se yo vuelve un no poquito me. más. Claro, Sí. yo ahora no tengo más periodo. No ovulo, no nada. Pero si estoy constipada, digo, uy, ¿qué pasó? Comer, Ya no va por ahí. no. Sí. Claro, entonces digo, comer, no, comí bien. Ah, pero estuve toda esta semana nerviosa por tal y tal cosa. Por eso estoy Tal cual. constipada. Infinidad de cosas para resolver que lo podemos charlar en otro encuentro, si quieren, las enemas, que es algo espectacular que se hace desde miles de años atrás y con excelentes resultados. Las enemas caseras. Así nos conocimos con Gra. Y bueno. Pero bueno, un poco es el mensaje, ¿no? Bajar la información a la experiencia en el cuerpo. Utilicen la información para observarse y entender cómo podría sentirse tal cosa, a qué lo puedo asociar. Sí. Pero no dejen de hacer esa experiencia en su cuerpo de autoobservación. Validen su experiencia en el cuerpo, ¿sí? Sepan distinguir las cosas. Una cosa es un poco de distensión abdominal, otra cosa es una inflamación de ese embarazo de 5 meses y malestar, ¿no? Aprender a ir, cuando como, siempre que comemos, al ingresar materia al organismo, hay un poquito más de inflamación porque hay un espacio que se llenó. Otra cosa es si yo tengo gases, me inflamo, me duele, estoy incómodo.
¿sí? Siento la tensión en el intestino, en mis tejidos. Todo eso hay que aprender a observar, a sentir y a discernir. Tal cual. Y bueno, quedan algunas preguntas, Sí, yo ya estoy estamos en buscando. tiempo, pero me gustaría así unos segunditos. Analia Verónica Báez dice, los calores no se van, la menopausia es muy difícil en muchos casos, es así, pero porque hay que, está bueno encontrar las causas de base, ¿no? Acá, además de lo emocional, también tiene importancia la microbiota, depende de la microbiota también. Todo lo que es la absorción, el reciclado y la producción de estrógeno y otras hormonas que sostienen en la menopausia, y la alimentación, también el descanso, el aporte a esos grasos esenciales, omega 3, omega 6, omega 9, y hay plantas medicinales que ayudan, ¿sí? Por supuesto, se debe ver en cada persona si se pueden administrar, como la salvia, la cimicífuga, la alfalfa. El Vitex arduus castus y demás. Bueno, pero hay muchas cuestiones de base que se pueden tratar, ¿sí? Y la homeopatía también Es lo recomiendo que te para. iba a preguntar Sí, en cuanto a la se luce homeopatía. la homeopatía en eso, sí. Porque ya se sabe que las hormonas tienen efectos muy nocivos, inclusive. Bueno, todo nivel, ¿no? Y no tienen esos efectos beneficiosos cardiovasculares y demás que se les atribuía antes como para justificar seguir tomándolas. O sea, aparte cada momento de la vida tiene su ritmo, su producción de hormonas determinadas y la menopausia es algo normal que no tenemos que tratar tratando de volver a un ciclo biológico anterior. Entonces, a partir del conocimiento de que la exposición a hormonas puede generar mayor riesgo de cáncer de mama y otras patologías, se deriva mucho a homeopatía y a otro tipo de medicinas más integrativas para poder tratar los síntomas. Bueno, y preguntan de la colitis ulcerosa también, que la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal con Autoinmune, síntomas ¿eh? muy marcados, exacto, y. Es como si ya se produce como un incendio, entonces hay que buscar cómo apagar ese incendio De yendo fuego. de Sí, nuestra y a casa. veces se necesita una medicación al principio para Sí. tratar de estabilizar un poco y de ahí, bueno, vamos haciendo lo que se puede desde reparar el intestino y todo Sí, para atacar tratar de revertir fuertemente. Sí. la autoinmunidad. Yo soy muy, muy confiada de que toda la autoinmunidad se puede resolver, más con los conocimientos que hay hoy y cada vez más, cómo está avanzando la ciencia en ese campo. Estoy muy feliz de ser testigo de eso. Sí. Bueno, Bueno, mira, chicas, doctor, muy gracias. gracias, chicas, por este encuentro. gracias a ustedes por su tiempo y por esto, qué hermoso servicio que dan, hermoso, Hermoso. Vamos a así que gracias. seguir. Va, hay que seguir, hay que seguir. Siempre En nuestro honrada canal, de quienes que participaron me y sigan preguntaron. invitando. Y si sos Sí. una genia, ¿cómo no te Gracias. vamos a invitar? Un honor. Gracias Gracias. a todos los que participaron.